Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a esta nueva edición de los premios Julián Besteiro de las Artes y las Letras. Este año, como cada año, la Comisión Ejecutiva Confederal y la Escuela Julián Besteiro conceden estos premios y este año, la edición de este año, ha correspondido al cantautor Luis Pastor por su trayectoria artística que se encuentra aquí con nosotros. Comenzaré diciéndoos cómo vamos a desarrollar este acto. Decir que lo primero, nada mejor que empezar con una actuación musical. A continuación, y después de la lectura del acta del jurado, que la hará un miembro del jurado de los premios, después de esta lectura se proyectará un vídeo con los anteriores premiados y, a continuación, la secretaria general de Extremadura, Patro Sánchez, nos hablará de Luis y nos contará un poquito de Luis, aunque la mayoría ya le conocemos, pero bueno, ella sobre todo, que además ha sido quien ha propuesto esta candidatura, pues nos hablará de él. A continuación, nuestro secretario general entregará el premio a Luis y, bueno, contaremos con que, bueno, pues que Luis nos diga algo, nos cante algo, nos lea algo, en fin, lo que él quiera. Y clausurará el acto nuestro secretario general. Después nos bajamos para abajo. Abajo tenéis la exposición de los 130 años de luchas y conquistas de la UGT. Podéis pasar a verla y, a continuación, pues en los jardines nos tomaremos un pequeño refrigerio. La Escuela Julián Besteiro, como sabéis, es la Escuela de Formación Sindical Confederal de la Unión General de Trabajadores, que además de facilitar a los alumnos las herramientas necesarias para el desempeño de sus actividades laborales y sindicales, trabaja también para mejorar e incrementar los hábitos de convivencia, participación y solidaridad como componentes fundamentales de la vida en democracia. Por todo esto, la escuela es mucho más que un centro de formación. Es un lugar de encuentro donde se desarrollan actividades culturales que complementan las enseñanzas técnicas y abre un espacio común a todos los que participan. Pero también es un espacio para la colaboración con otros colectivos que comparten con nosotros las ideas de progreso. Y todo esto, todo lo hacemos con miradas diferentes porque es lo que precisa este nuevo tiempo. Miradas para encontrar salidas que solo hallaremos con una visión amplia que atienda a los nuevos escenarios. También buscamos respuestas que atiendan a las demandas de este nuevo tiempo con soluciones creativas. Y en eso estamos, adaptándonos a las nuevas situaciones, incorporando nuevas herramientas que nos permitan innovar, que es nuestra gran apuesta, la apuesta de la Unión General de Trabajadores. La muestra más representativa de las actividades culturales es el premio Julián Besteiro, del que hoy celebramos su 19ª edición, con la concesión, como he dicho, a Luis. Además, al que tuve el placer de escuchar no hace mucho tiempo en Orihuela, en el homenaje a Miguel Hernández, que aunque hacía un frío horroroso, pasamos esa noche un frío horroroso, la verdad es que mereció la pena solamente por volver a escuchar sus canciones, que hacía mucho tiempo que no las escuchaba, y además he sido una gran seguidora, con lo cual pues aquello mereció la pena. Juan Genovés, Icíar Bollaín, Ana Belén, José Luis San Pedro, Almudena Grandes, Iñaki Gabilondo, María Galeana, entre otros, han recibido este premio en pasadas ediciones, como vais a ver en el vídeo que se proyectará. Y quisiera hacer, para terminar, una breve mención a los cambios que estamos viviendo en este país. Los resultados de las elecciones generales del pasado mes de abril y la victoria del Partido Socialista han significado un paso trascendental de la nueva etapa que se avecina. Estas elecciones van a marcar, bajo mi punto de vista, un antes y un después, y esperemos que culmine con un cambio de modelo, a pesar de la irrupción de la extrema derecha y los pactos de la vergüenza de la pasada semana con la entrada de Vox en los ayuntamientos y lo que nos queda por ver en las comunidades autónomas. Tras años de esfuerzos, las reivindicaciones del movimiento feminista se han consolidado este año como un asunto de primer orden de la agenda política, especialmente y por segundo año consecutivo después de las movilizaciones del 8 de marzo. Asimismo, elementos como la subida del euroescepticismo
En Europa también ha tenido una notable influencia en las elecciones europeas, aunque nuestro país no es especialmente euroescéptico y la mayoría de los españoles ven con buenos ojos la pertenencia a la Unión Europea, que además consideramos que tenemos que seguir ahí y tenemos que ser, bueno, los que llevemos la iniciativa. Voy a terminar con una frase que Luis Pastor dijo en un momento determinado y que hizo pensar a muchos. La música es el modo de hacer volar las palabras hacia los corazones, tanto los más lejanos como los más cercanos. Así que disfrutemos todos con la música del trío de dos flautas y piano, integrado por Ana de la Torre Garrido, Natalia Belén Jafelle y Elías Maestresala y Niegra, que interpretarán Andante Rondo, opus 25, de Franz Doppler. Por mi parte nada más y muchas gracias por venir.
A continuación pasamos a leer el acta del jurado de este año.
Acta del jurado del 19º premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras. Reunidos el jurado del 19º premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras en la Escuela Julián Besteiro de la Unión General de Trabajadores SITA en la calle Azcona número 53 de Madrid, el día 5 de junio de 2019 a las 11 horas, integrado por los escritores Almudena Grandes, Benjamín Prado, el periodista José María Izquierdo, el fotógrafo Rafael Roa, el director de escena y académico de Artes Escénicas de España, Mariano Paco Serrano, el dramaturgo y académico de las Artes Escénicas, Fernando de las Heras Cabezuelo, y los sindicalistas José María Álvarez, secretario general de UGT, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, Rafael Espartero, secretario de organización de UGT, Sebastián Pacheco, secretario de la formación de UGT, Luis Miguel López, secretario general de UGT de Madrid, Cándido Méndez, secretario general de UGT, Isabel Navarro, directora de la Escuela Julián Besteiro de UGT, acuerdan conceder el 19º premio Julián Besteiro de las Artes y las Letras al cantautor extremeño Luis Pastor, por su trayectoria artística, creador y comprometido con las letras de sus canciones protestas que han ido dirigidas siempre a la libertad y a la unidad y a la lucha solidaria junto al compromiso político y social durante la transición democrática española. Luis Pastor nació en Bercozana, Cáceres, hijo tercero de 5 hermanos de una familia de campesinos. Tuvo allá en su pueblo una infancia feliz que transcurrió apaciblemente entre la escuela, la plaza, la iglesia, la calle, el campo y los amigos. En 1963, su familia se traslada a Madrid, al barrio de Vallecas, donde Luis pasó 30 años de su vida y donde surgió su vocación, su trabajo, su pasión y su compromiso con la música y con la canción popular. En 1972, decidió dejar su trabajo en la oficina de seguros para dedicarse a cantar y a organizar sus primeros conciertos, que era lo que realmente le gustaba. El mismo año, en 1972, graba un disco con 11 canciones sobre textos de Blas de Otero, Pablo Neruda, Miguel Hernández, Jorge Guillén, disco que no pudo editarse como consecuencia del rechazo represivo y demoledor de la censura. En aquellas circunstancias, el gran proyecto se había reducido a la edición de un primer single, 1972, con dos temas, La huelga, de Pablo Neruda, canción a la que tituló La huelga del ocio, para despistar a los censores de la época, y con 2 años, de Miguel Hernández. Luis consolidó un descubrimiento que le marcó musicalmente para siempre. Fue su encuentro con la música y la canción portuguesa que le entusiasmó y con la que conoció a magníficos músicos que le acompañaron en la grabación de su segundo disco, Vallecas, en 1976. En 1977 grabó su tercer álbum, Nacimos para ser libres, que coincidió con las primeras elecciones generales y con el inicio de la transición democrática en nuestro país, que apuntaba clara y directamente hacia la reivindicación de la libertad como un don, como un derecho característico de la identidad humana y hacia las claves imprescindibles para que esa libertad se hiciera posible la unidad y la lucha solidaria. Es importante resaltar el encuentro creador, vivo por Luis con dos grandes poetas, José Saramago, del que surgió el libro disco bilingüe Nesta esquina do tempo, en esta esquina del tiempo, y Miguel Hernández, con el motivo de la celebración en 2010 del centenario de su nacimiento. Por ello, el jurado ha decidido entregar con motivo artístico alegórico del busto en bronce Julián Besteiro a Luis Pastor Rodríguez, correspondiente a este 19º premio en un acto cultural celebrar el próximo 20 de junio del 2018 a las 18:30 horas en el Salón de Actos de la Escuela Julián Besteiro, UGT, calle Azcona 53 de Madrid. En Madrid, a 5 de junio de 2019, finaliza la reunión designando como secretaria del jurado a Isabel Navarro, levantándose a la sesión a las 12 horas. Isabel Navarro, secretaria del jurado. Thank you.
Buenas tardes. Toda la intervención que tenía preparada la voy a cambiar, porque toda la biografía ya la has leído tú. Así que espero poder hacerlo bien, pero me va a salir del corazón, que creo que es más importante. Bueno, para mí de verdad que es un auténtico placer y además me voy a emocionar porque para mí Luis es un referente personal. En aquella época, en la que yo tenía aproximadamente 15 años, 15, 16 años más o menos, en Marco, Villanueva la Serena, Esparragosa del Ares, amigo de Pablo Guerrero, y Pablo Guerrero también lo vivía en aquella época, en un momento en que realmente era muy complicado, pues poderse reunir, poder escuchar canciones de un juglar, de un cantautor, de una persona solidaria y comprometida en aquel momento, y en la que prácticamente cuando nos poníamos a escuchar esos conciertos, teníamos que estar prácticamente mirando hacia atrás o hacia el lado, porque probablemente vinieran los grises, que entonces eran los grises, y nos desalojaran a palos, es decir, nos pegaban para que no fuéramos. Yo recuerdo que por aquella época íbamos al cine, y en Villanueva de la Serena no podíamos ver películas como Novecento, íbamos a Guareña, que para ser un pueblo pequeñísimo, era un cine también medio clandestino, donde también íbamos y también teníamos que tener cuidado pues por lo mismo, porque a lo mejor la película se interrumpía en un momento determinado. Todavía cuando en aquella época vivía Franco, es que realmente, claro, no quiero enmarcarlo mucho en qué tiempo, porque vais a descubrir la edad que tengo. Ya sabéis que más o menos, yo siempre digo que más o menos, pues por ahí andamos. Luis un poquito más mayor que yo, pero vamos, poco más. Entonces, para mí, cuando nosotros vimos este año los premios de la Escuela Julián Besteiro, decidimos presentarlo porque yo creo que por lo menos desde la UGT de Extremadura, siendo yo en este momento la secretaria general, por aquello que toca, ya sabéis que eso toca por los congresos, dentro de nada puede que no, es decir, toca en ese momento, yo recordaba que yo tenía una deuda, o yo entendía que tenía una deuda con un extremeño para mi época muy importante, y entendía que podíamos presentarlo, bueno, pues si era el jurado consideraba que era la persona idónea para recibirlo, pues para nosotros iba a ser una satisfacción enorme. Entonces, cuando me llaman y me dicen que el jurado había decidido otorgar el premio a Luis Pastor, la alegría fue inmensa por dos motivos. Primero, porque es un extremeño y nosotros los extremeños, como todo el mundo, intentamos reivindicarnos siempre. Y en este momento nos reivindicamos y lo reivindicamos como extremeños. Y luego también, si me permitís, pues algo un poquito a nivel personal, es decir, ese poquito de prurito que todo el mundo tiene a nivel personal de poder pues presentarlo yo como persona. Yo creo que en aquella época las cosas que vivíamos, no sé si las vivíamos con más intensidad, pero sí las vivíamos de manera diferente. Quizás porque todo lo que ahora mismo tenemos nos ha costado conseguirlo mucho. Es decir, yo tengo dos hijos que afortunadamente no han vivido la época del franquismo, porque ya son mayores. Y claro, yo les digo, es que vosotros no sabéis lo que era no poder ir a ver una película tranquilamente o no poder escuchar a un cantautor extremeño que cantaba canciones, afortunadamente digo, ¿eh? Pero yo creo que cuando no se viven a lo mejor esas cosas también, a veces perdemos la conciencia de clase. Yo creo que eso también de vez en cuando hay que recordarlo. Sí, lo mal que lo hemos pasado algunas y algunas en ese momento, lo que nos ha costado pelear por ese tipo de cosas y por luchar. Y yo creo que es un momento bueno ahora mismo. Además, me alegra enormemente porque se enmarca este premio en el año en que nuestra organización está viviendo los 130 años, que también es un momento bonito. Yo creo que llevamos un año toda la organización inmersa en actos, en celebraciones, en reivindicarnos como sindicato. Yo creo que estamos en el mejor momento. Ahora mismo la Unión General de Trabajadores está en su mejor momento como organización y creo que es muy importante. No me voy a enrollar mucho más porque, claro, me llevaría mucho tiempo. Solamente quiero decirte, agradecer, por supuesto, al jurado. No quiero meterme en decir nada que le corresponda luego al secretario general, pero agradecer, como él ha sido parte del jurado, pues agradecer al jurado que se haya concedido este premio a Luis. Y solamente decirte una cosa, Luis, para nosotros, para los extremeños, siempre serás un referente, para mí un referente especial. Sé que has tenido medalla de Extremadura, has tenido muchas cosas con la UGT, en Afitel, y has estado colaborando mucho con nosotros, pero yo solamente te voy a definir como una persona, como un juglar, un cantautor, una persona honesta, solidaria, modesta, no has perdido nunca tu esencia y eso creo que para alguien como un artista como tú, que eres muy grande, creo que es muy importante. Muchísimas gracias por aceptarlo y para mí ha sido un honor y un placer poder hablar de ti. Gracias. Perdón, perdón.
Me toca presentar, que vamos a volver a disfrutar de la actuación musical, tres danzas para dos flautas y piano de Gary Shocker.
Buenas tardes, muchas gracias. Para mí, que nunca pretendí ganar ningún premio, cuando comencé a ser cantautor, lo hice porque, al mismo tiempo que me hacía cantautor, era un joven trabajador que tomaba conciencia de pertenecer a la clase trabajadora y tener orgullo de clase. Y ese orgullo de clase que viene de mis padres, campesino, extremeño, emigrante, obrero, mano de obra barata en los años 60 en esta ciudad de Madrid, en el extrarradio de Madrid. Para mí siempre fue un referente y un orgullo. Todo lo que soy se lo debo a mis años de adolescencia y de juventud, a lo que aprendí y a lo que compartí en mi barrio, en Vallecas, desde los colectivos vecinales, asociaciones de vecinos, centros juveniles, curas obreros, mujeres y hombres, jóvenes y no tan jóvenes, que dedicábamos y dábamos horas de nuestra vida, horas de nuestros días para la colectividad, que luchábamos, que sabíamos los riesgos que corríamos, pero que no nos importaba, que vivíamos los sueños y las utopías desde el camino hacia esos sueños y hacia esas utopías y, por tanto, los vivimos en carne propia, aunque no los conquistásemos esos sueños finalmente y esas grandes utopías. En ese trayecto sí vivimos y llegamos a vivir el socialismo y el compartir y la generosidad y el altruismo y la solidaridad y los valores que hacen de nosotros algo especial. Y es verdad que en estos años de democracia hemos dejado en el camino muchas veces todos esos valores, esas señas de identidad, esa memoria y esa cultura que tiene que ver con la izquierda de este país, que tiene que ver con este sindicato, que tiene que ver con los 130 años de vida que estáis celebrando de este sindicato. Yo vengo de un tiempo de cerezas, de la espiga del viento y de la hoz, mapa que retiene la memoria como fotografía en blanco y negro. Yo vengo de un tiempo que me nombra con espada de madera y crucifijo. En la escuela se cantaba El Cara al Sol y en la calle a Molina y Joselito. Era el tiempo de ser niño, por la dulce voz, por el agudo grito. La calle una plaza abierta, la plaza un planeta unido, con calles a muchas puertas, casas de abuelos y de primos. Era el tiempo del caballo y de la yegua, de los cerdos, las gallinas y los nidos, y el huerto con todos sus manjares, olores y sabores que mi padre labraba, artesano del surco, escultor del manzano y de la higuera, sabio en su oficio, dueño de la hoz y la guadaña, gigante humano domando la tierra. Era el tiempo de la era y de la trilla, campanas y cigüeñas, paraíso del pobre, pan y espigas. Era el tiempo de la radio y de los rezos, de las tristes procesiones para muertos, de los muertos tan cercanos a la era, de los lobos y bandidos por la sierra. Era el tiempo de los juegos en pandilla, de la comba, de la piedra, del pinchete, de la pídola, y el verano como un año al sol entero, con siestas en la manta por el suelo. Era el tiempo de la madre y sus caricias, de su dulce voz, de sus ojos dulces, de su tierna risa, del abuelo y su secreto de tristeza que ahogaba cada noche con vino de taberna. Era el tiempo de la pana y los remiendos, del café de extraperlo, de la sopa de tomate y de patata, del pecado que mata, del miedo, del castigo y del perdón. Era el tiempo de temer a Dios. Cantamos algo antes de que, porque tú vas a cerrar ya con las últimas palabras. Si quieres, si quieres intervenir, cantas tú luego. No, como tú, mucho no. Mejor, sí. Tiene que, vale, bueno. Vale. Venga. Venga. Intervienes tú y cantas. Y te quito la palabra. Vamos a tener la suerte de que va a cerrar él, porque yo estaba escuchando y estaba pensando, ¿y ahora qué voy a decir yo? Después de hablar este poeta, ¿qué voy a decir yo? ¡Qué alegría! Bien,
Yo quiero agradecerle a Luis su trabajo, su constancia. Yo vengo de una tierra de cantautores de protesta, Joan Manuel Serrat, Lluís Jacques, Marina Rossell, gente comprometida en todo el país, que en buena parte con vuestras canciones, con vuestra capacidad de llegar a la gente, hemos sido capaces de retomar esta vida. También es verdad que pensábamos que lo habíamos retomado plenamente, ilusos. En realidad está todo por hacer. Y además nunca se acaba de hacer nada. Cada día hay que volver a empezar. Cada día hay que levantarse sabiendo que lo que has conseguido ayer, hoy tienes que trabajar duro para mejorarlo o para mantenerlo. Pero que en todo caso tienes que trabajar duro, ¿no? Por eso el jurado, a una persona tan consagrada como tú, con tantos premios como tienes tú, ha querido darte este reconocimiento, pero que es un reconocimiento que nos hacemos a nosotros mismos, somos plenamente conscientes. Y la UGT, la escuela, quiere fundirse contigo en un abrazo emotivo de agradecimiento, pensando que en este país están pasando cosas que nunca, por lo menos a mí, se me había pasado por la cabeza que volvería a pasar, ¿no? Y hemos visto cómo un sin nadie se le ocurre hablar de Miguel Hernández, uno que se va a la cama con los herederos del genocidio y del asesinato, entre otros, de Miguel Hernández, y él se atreve a poner en su boca a Miguel Hernández. Este es el momento que vivimos y, por tanto, yo creo que hoy más que nunca os necesitamos. Necesitamos vuestras canciones críticas, necesitamos vuestros poemas, porque este mundo en el que estamos, que como antes os decía, parece que hay cosas que han venido para quedarse, si no las trabajamos cada día, no se van a quedar. Ni se van a quedar los derechos que hemos conseguido, sobre todo desde el punto de vista de la igualdad, sobre todo desde el punto de vista de la mujer, o desde el punto de vista del colectivo LGTBI, o de tantas y tantas personas que han visto reconocidos sus derechos, y nosotros en ese sentido vamos a trabajar. Hoy es un día para acordarnos incluso de algunas personas, jóvenes, cantautores, raperos, que algunos de ellos, incluso seguro que en algunos de sus raps nos ponen a caldo las organizaciones sindicales y seguramente que con alguna razón, pero que yo siento vergüenza de vivir en un país que los tiene en el exilio. Siento vergüenza de vivir en un país que tenemos un tribunal supremo que decide desde cuándo el dictador es jefe del Estado en nuestro país. Y eso está ocurriendo hoy. Por eso, de verdad, gracias por lo hecho y compromiso para hacer. Y como estoy absolutamente convencido que tenemos ese compromiso contigo y con mucha más gente, con nuevas generaciones que se van a incorporar, porque va a ser absolutamente imprescindible coger esa antorcha, quiero decirte que hoy para nosotros el premio Julián Besteiro es un reconocimiento que, sobre todo, también estamos absolutamente convencidos que es una apuesta de futuro por conseguir que este mundo sea un poco más justo cada día. Una organización que tiene 130 años de historia, con errores, con aciertos, con mejores momentos, con peores momentos, pero que cada cosita que hay en este país, cada derecho, había alguien nuestro que estaba detrás empujando para poder conseguirlo, y esa creo que es la grandeza de una organización sindical como la nuestra. Muchísimas gracias, de verdad.
favor. Os iba a leer mis memorias, he escrito mi vida en verso hasta los 27 años, hasta el año 79 que llegó la transición. He contado mi historia, pero he contado la historia de millones de españoles, de generación de los años 50 años, década arriba, décadas abajo. Éramos todos iguales, daba igual de dónde fuésemos, campesinos, pobres y finalmente muchos de nosotros emigrantes con nuestros padres. Como me fui al otro poema que os conté también parte de mi niñez y mi infancia, os voy a leer el final del libro, que lo he querido resumir con el poema que fue de los cantautores. Sin ese poema no hubiera escrito mi vida en verso. La proyección que ha tenido en estos años ese poema, el año pasado 8 millones de descargas en las redes sociales, me ha hecho creer en la fuerza de la palabra desnuda. Y ahí me lancé y escribí en verso 420 estrofas hasta los 27 años. ¿Cómo he enlazado el final de la historia? Porque creo, cuando yo me puse a escribir, pensé que iba a escribir hasta los 65 años, pero cuando llevaba 420 estrofas, iba por los 27, digo, esto no se acaba nunca. Total que cerré, digo, esto se acaba aquí. Y es verdad que la historia de los cantautores que yo represento acaba en el 79, como tal movimiento que englobaba toda la península ibérica. Y es verdad que muchos de nosotros hemos seguido sin abandonar nuestras señas de identidad, como dije antes, ¿no? Entonces quise resumir, porque me conozco y sé que no voy a escribir más mi vida en verso ni de otra manera, y quise resumir los 50 años que cuenta ese poema de la historia de nuestro país y lo enlacé en la historia final con ese poema. Al final de los 70, en el 77, 78, 79, Fuerza Nueva escribía en las paredes de Madrid, Franco resucita. Ingenuo de mí, yo escribí una canción que decía: están cambiando los tiempos, están cambiando, qué bueno, por mucho que le llaméis no saldrá del agujero. Me equivocaba, ha salido del agujero, creo que nunca entró, creo que no lo enterraron. Se van a llevar una sorpresa cuando, si algún día conseguimos desenterrarlo, posiblemente nos vamos a llevar una sorpresa porque no está ahí. Él ha estado vivito y coleando. Y en estos últimos tiempos y en estas últimas elecciones, pues ha irrumpido con todo ese equipo de viejas hordas franquistas o nuevas hordas franquistas, con el señor Abascal a caballo y con Morante, ¿no? Con la Reconquista. Y bueno, ahí en ese final enlaza con ese poema, con esa canción de los tiempos y desde esa ingenuidad. Dice, pero los tiempos cambiaban, porque ahí llegó el primer desencanto político de los que nos habíamos creído la revolución, los sueños y las utopías. Pero los tiempos cambiaban, como dije en mi canción, aunque en otra dirección totalmente diferente, y como mucha otra gente, algo sentí que pasó. Se diluyeron los sueños y también las utopías. Lo que mis ojos veían no era solo blanco y negro, el reflejo de otro espejo, el paisaje ensombrecía. Y fue en el barrio El Pilar cantando Vengan a ver, fue en el barrio El Pilar en las fiestas populares cantando Vengan a ver, que me agarró la tristeza y con ello la certeza de que nada es como es. Tocaba recoger velas y asumir el desencanto y revisar mientras tanto qué pasó con nuestras vidas, la revolución perdida y la esperanza en el canto. En una pequeña nota se anunció mi retirada. 2 años parecen nada, pero fueron una vida, una experiencia vivida que algún día será contada. Y lo que venga será, no lo conoce ni el tato. Conmigo firmé un contrato llamado fidelidad, sigo fiel y así será hasta que muera mi canto. Para rematar la faena, me dejo ya de oratoria, sintetizo aquí la historia porque el cuento se hace eterno, tiro lápiz y cuaderno y recito de memoria. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón,
Fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente. Los políticos al frente de comparsa el trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor, a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata, y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años, despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz, y así van para 40, con la pregunta de marras tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera, cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante, que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos, aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos.